Namaskaram. Namaskaram a todos ustedes. Bueno. Uh. Bueno, el número de muertes por el virus está aumentando particularmente en ciertos países. Estados Unidos ha cruzado las 50.000. Italia ha cruzado las 25.000. España, Francia, más de 20.000. Reino Unido, casi 20.000. Casi 200.000 muertes en el mundo. Y. Más de 3 millones de casos. India, 23 casos. 718 muertes. 37 en las últimas 24 horas. Pero afortunadamente en la India está geográficamente contenido. Ciertas ciudades están un poco fuera de control, como Mumbai. Pero grandes partes del país están completamente libres de él. Gracias a... Un riguroso confinamiento por el que la nación pasó, que está dando resultados al mismo tiempo, también puede cobrar una clase diferente de coste. Están sucediendo daños colaterales de los que es difícil tomar nota. Hace casi dos o tres semanas dije esto es algo de lo que debemos ocuparnos, pero ahora el coro está creciendo sobre eso. Es decir, varias otras dolencias con las que la gente estaba sufriendo. Hay personas que necesitan diálisis, hay personas que necesitan un tratamiento de quimio que no se puede posponer. Y para el cáncer, para las dolencias cardíacas, para varias cirugías, problemas renales. <coughs> Todas estas personas no están recibiendo la atención necesaria que deben recibir, por desgracia, porque todo está enfocado hacia el virus en este momento. Así que está tomando una cierta cantidad de daños colaterales. Nosotros mismos, aquí en el centro de yoga, hemos pagado un precio hoy, una vida muy icónica que vivió aquí con nosotros. Bairava, el maravilloso toro que estuvo con nosotros por muchos años hasta ahora, hoy falleció. No por ninguna gran enfermedad. Hace unos días tuvo una pequeña fractura en el tobillo y. como no se podía. Hacer una cirugía, no había hospitales veterinarios abiertos ni médicos dispuestos a visitar. Esto se complicó en una especie de algo. se volvió algo totalmente distinto. Y falleció hoy por la mañana. Creo que las imágenes de Vairava están ahí en la pantalla para que todo el mundo las vea. Él fue una gran vida, estaba con nosotros. Y bueno. Esto está pasando en todo el mundo, a la gente, a los animales, a todo el mundo. Pero todo el mundo se centra en el virus como debe ser. No es que nos estemos quejando de ello. Pero estos daños colaterales pueden seguir aumentando, como por semanas los hospitales no están abiertos. Las cosas pequeñas pueden convertirse en cosas fatales para mucha gente. Cosas pequeñas con un poco de tratamiento estarían fuera de eso. Ese tipo de cosas pueden complicarse mucho ahora. Y si no es, si uno no ha contraído el virus, hay otro problema. Las personas dudan en ir al hospital porque podría ser un punto de infección para ellos. La gente es muy consciente y temerosa de eso. Así que está adquiriendo muchas dimensiones. Pero al mismo tiempo, de muchas maneras en la India, estamos viendo que poco a poco estamos llegando a la cima del juego en la mayor parte del país. ¿Hay algunos focos de preocupación? En este momento el trabajo es principalmente separarlos. Para que estos focos de preocupación se mantengan así, el resto del país puede entrar en el proceso normal de actividad. Eso es lo que ahora mismo es el plan y están buscando cómo hacer esto de forma efectiva. Si no saben esto, creo que los próximos cuatro días se ha declarado un toque de queda en la ciudad de Coimbatore, Salem, creo que Tirupur está incluida, y Chennai, unas cuatro o cinco ciudades en Tamil Nadu. No es un confinamiento, es un toque de queda. Eso significa que no puedes salir. No es, te han pedido que no salgas, simplemente no puedes salir. El toque de queda generalmente significa, no es que vayan a hacer eso, Generalmente el toque de queda significa las fuerzas pueden disparar a los infractores del toque de queda. Bueno, no lo van a hacer cumplir a ese nivel, pero quiero decir, es así de serio. Esa es la intención, mantener a la gente totalmente adentro a la fuerza por cuatro días. Te abasteces por cuatro días y no sales de la casa por ningún motivo, porque estábamos pensando en, ahora relajación, pero se ha puesto de esta manera, creo que es... Algo muy sensato hacerlo. Yo estoy agradecido de que el gobierno del estado de Tamil Nadu está tomando ese tipo de medidas estrictas, aunque podría ser impopular para ciertos segmentos de la población. Esta es la forma de avanzar. Donde haya un poco de peligro de propagación, de verdad, restringirlo por un poco de tiempo. Donde sea que estén hablando de sus libertades personales y moviéndose, bueno, la gente está cayendo muerta por todos lados. Por supuesto que somos libres de morir. Así que esto es muy importante. Ahora cuando ocurran las relajaciones parciales, cómo nos comportamos cada uno de nosotros determinará no solo el curso de nuestras vidas, sino el curso de la vida de la nación y probablemente de la vida del mundo. Ahí es donde está. Uh, hay muchos, muchos, muchos aspectos que se están revelando sobre el virus mismo. Lo que lo hace mucho más desafiante. Pero en muchos sentidos, la India como nación está. está realmente en una forma muy fantástica, en la cima del juego. Hay algunos cabos sueltos que están tratando de atar, pero en gran medida estamos en la parte delantera de la cosa. Si podemos mantener eso por los próximos dos meses a este nivel, Creo que hemos superado el mayor problema y um, no tenemos inviernos tan severos aquí, porque donde quiera que hay inviernos fuertes, esperan una segunda ola. Um, dicen, la segunda ola en Estados Unidos es segura y probablemente en China volverá. Ahora mismo se ha convertido en su temor que la segunda ola venga y la segunda ola será más fuerte que la primera, todo esto. Pero en la India están viendo que la segunda ola puede no ocurrir. Así que se ve positivo en ese sentido. Pero todo el mundo se quedará encogido. Si una nación va por mal camino, el mundo entero vivirá con miedo. Porque todo lo que se necesita es que unas pocas personas viajen aquí y allá. Así que esto es como una nueva era. Todos nosotros debemos prepararnos para ser más innovadores. Para realmente sacar lo mejor de nosotros ahora mismo, para ver cómo podemos navegar a través de esta situación. Porque esta situación no es un charco pequeño, esta situación es algo como una gran piscina que tenemos que cruzar. Namaskaram, Sadhguru. Soy Siddharth de Pune. Tengo una pregunta que me quema. ¿Puede la gracia del Guru y la devoción total a Shiva disolver el karma? Creo que hemos pasado por esto en los últimos días. Mira, entendamos esto: estas palabras que estás usando. Guru. Una palabra, gracia, otra palabra, devoción, otra palabra, Shiva, otra palabra. Cuatro dinamitas. No hace falta cuatro para hacerte explotar. Una es suficiente. O tienes devoción, o has sido tocado por Shiva, o por el Guru, o la gracia. Una será suficiente, no necesitas cuatro. No eres un gato. Si fueras un gato, te habríamos disparado con nueve balas. Solo una será suficiente. El problema es que estás saltando de una a otra, probablemente. Piensas que es como tocar el piano. Pim, pim, pam, pum, sucede todos los días. Un día una cosa, otro día otra cosa. No funciona así. Una de estas cosas es suficiente. Sucederá esto, sucederá aquello, si hago esto, eso sucederá, esto sucederá. Esto viene de una cierta mentalidad. Me preguntas si la devoción a Shiva me liberará. Si digo que sí, entonces hoy te vas a casa y te vuelves un devoto. ¿Crees que es posible hacer eso? Es. Um, la devoción ocurre. No como una práctica. Cuando reconoces claramente, no por creer, reconoces claramente por experiencia, algo es más grande que tú, algo es mucho más grande que tú, lentamente te vuelves un devoto. Se vuelve natural, no una devoción cultivada. La devoción cultivada es... Um, Mm, ya sabes, estás exagerándola. Siempre he estado tratando de recordar a la gente. Ay, ah, mayormente, digo, la mayoría de la gente dentro del centro de yoga puedes ver, hay algún sentido de devoción en cada paso. Pero algunos son Estos días vengo silenciosamente en una máquina eléctrica. Pero por lo demás, ya sabes, estoy conduciendo un coche, diésel. No es muy silencioso. Incluso si estoy conduciendo justo detrás de ellos, siguen. Porque oyen algún coche, pero siguen. Entonces alguien dice, oye, Sadhguru, Sadhguru. Así ellos saltan a un lado y esto, esto, esto. Esto no va a funcionar en tu vida, solo tienes que saber esto. Por eso dije, si crees que eres un devoto de Sadhguru, o de Shiva, o de quien sea, no importa, debes ver eso en todo, debes ver a todo el mundo aquí, como Sadhguru, debes ver, hombre, mujer, niño, vaca, no hay burros en el ashram, si no podríamos haber hecho eso también. Todo. Cuando lo ves con la misma devoción, ahora eres un devoto. ¿Funcionará esto? Absolutamente. Ahora lanzas cuatro opciones en el aire y me preguntas: ¿a cuál le disparo, Sadhguru? Mira, un hombre que fue al oftalmólogo y después de revisar los ojos, el doctor escribe una fórmula. Entonces el hombre dice, doctor, una vez tenga mis gafas, ¿seré capaz de leer? El doctor dijo, absolutamente, definitivamente. ¿Serás capaz de leer? El hombre dijo, eso es realmente genial. Toda mi vida nunca pude leer. Tu devoción es así. Si te digo ahora, la gracia del Guru hará que tu karma desaparezca. A partir de ahora caminarás así, Guru, 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 Guru. Mm, para mucha gente, el nombre de Dios, lo que sea que estén pronunciando, ¿crees que todo el tiempo la gente pronuncia? lo que sean sus dioses, sus nombres, con absoluta devoción, lo dicen con irritación, ira, odio, resentimiento, incluso es un grito de guerra, ¿de acuerdo? La mayoría de las veces diría, del 98 al 99% del tiempo, cualquiera que sea el dios en que la gente crea, esos nombres de dioses no se pronuncian con absoluta devoción. Solo uno o dos por ciento pueden estar pronunciando, los demás lo están diciendo. Es ábrete sésamo para ellos. Ya sabes, es un mantra para conseguir algo, así es como lo estás pidiendo ahora. Va esto, esto, esto. Hay cuatro elementos en esto. ¿Qué bala debo escoger, Sadhguru, para liquidar mi karma? Bueno, esto va a ser un gran karma. Querer. Querer hacer un disparo de Shiva o de tu guru va a ser un gran karma. No vas a ser. no te liberará del karma, va a ser más enredador. Oh, Sadhguru, nunca das una respuesta directa y simple, solo complicas todo. No yo, tú. Te estoy diciendo una bala en la cabeza, hará el trabajo. Tú estás diciendo cuatro balas, ¿dónde debo dispararlas todas? No existe tal cosa, una lo hará, cualquiera. Entonces, ¿cuántas veces te desharás de tu karma en esta vida? Quiero que entiendas, mientras te sientas aquí y respiras, y esta máquina está funcionando y esta máquina también está funcionando, esto en sí mismo es karma. Mientras vives, estás disolviendo el karma y recogiendo nuevo karma todo el tiempo sucediendo. Así que tú, llegando a este estado, quiero deshacerme de todo mi karma, quiero deshacerme de todo mi karma, esto en sí mismo es un gran karma. Tienes que llegar a un cierto sentido de abandono, porque no te vas a deshacer de tu karma una y otra y otra vez. No va a suceder así. Es como la respiración. Si inhalas tienes que exhalar, si exhalas tienes que inhalar. Bueno, esto sucedió. Shankaran Pillai por primera vez fue en un crucero. Un gran barco crucero se subió a él. La primera vez que está en el mar, está un poco nervioso por ello, por muy grande. Que sea el barco, ya sabes. Incluso en barcos muy grandes, la gente, muchos de ellos, vomitan sin parar. Porque de todos modos se bambolea un poco. Así que fue donde el capitán y preguntó, estaba un poco nervioso por todo el asunto, porque ir al océano en un navío. Así que le preguntó al capitán o al, al capitán del barco. Dijo, ¿un barco de este tamaño con qué frecuencia se hunde? Entonces el capitán lo miró y dijo, ¿este solo una vez? Solo tienes que hundirte una vez. No tienes que seguir haciéndolo todo el tiempo, no existe tal cosa. Si te distancias de la máquina creadora de karma, que es solo tu cuerpo y tu proceso psicológico, mm, se acabó, está arrojando cosas y qué. No se pegan a ti. Lo que el karma significa es solo esto. Para vivir aquí, tienes que tocar algo. Sin tocar nada no puedes vivir. Visualmente, al escuchar, verás ahora mismo, puede que no vayas a la casa de pájaros, pero de alguna manera los pájaros te están tocando con sus preocupaciones nocturnas, sus propias cosas. ¿Qué crees que están diciendo yoga, yoga? No, no, sus propias cosas. Porque no se preocupa nada por el virus. Todos miran hacia abajo y piensan, ¿cuándo se volvieron todos estos idiotas tan sensatos? ¿Sabes? En silencio se sientan, se mueven, con mucho cuidado, nadie pasa zumbando aquí y allá. Todos están discutiendo, es un debate el que hay allá. ¿Cuándo todos estos idiotas se volvieron tan sensatos? ¿Se quedarán así o volverán a caer en sus tonterías de nuevo? Ese debate está en marcha. Así que te tocan los pájaros, lo que sea que veas, en todo sentido, lo que sea que toques. Ninguna vida puede suceder sin tocar un millón de cosas al día. Ahora supón que te cubrimos con... Solo intento decir un nombre sin mencionar una marca. Anabond. Eso también es una marca. Digo eso porque todavía hice algo y sigue pegado, no se me va de las manos. Anabond. Es una especie de pegamento líquido. Un poco traté de tomar, está por toda mi mano y la maldita cosa no se va. Casi parece que va a despegar tu piel. Así que supón que estuvieras cubierto con uno de estos súper pegamentos de pies a cabeza. En 24 horas solo miran lo que te convertirás. Hola. Un gran desastre. Porque todo se te pegará. Esto es todo lo que es el karma. Así que todo en el mundo, cualquier cosa que toques, se te pegará. Cuando todo se te pega, bueno, inicialmente cuando algo se te pegó pensaste, esto es riqueza, esto es relación, esto es matrimonio, así pensabas cuando algo se te pegaba. Pero después de un tiempo cuando muchas cosas se te pegaban, entonces ves lentamente la cara se hizo larga. Te ves grave. Te ves grave significa o estás caminando hacia la tumba o estás invitando a la tumba a que venga a ti. Una de estas cosas está sucediendo como vida. Puede que no tengas ese pensamiento, pero como vida estás empezando a practicar la muerte. La aclimatación está sucediendo. Sí, es por eso que decimos una cara grave. ¿Significa qué? Te estás aclimatando para la muerte. ¿Por qué? Porque demasiadas cosas pegándose a ti, un gran montón. Llevar este montón y caminar, solo quiero que simplemente lo mires. Con lo que sea que te identifiques, todo se pegó. Digamos que fuiste a trabajar, estás muy, muy orgulloso de tu trabajo y así. Y te sentaste allí, la silla se te pegó. Tocas la mesa, la mesa se te pegó. Tocas la computadora, la computadora se te pegó. Solo imagínate a ti mismo en un día lo que te sucede. Serás una montaña en poco tiempo. Eso es lo que ha pasado en este momento. Así que no se trata de despedezaremos la montaña y quitaremos el karma, quitaremos el karma. No. Devoción, gracia, guru, Shiva, todos estos son solventes. No para el karma, para el pegamento. No estamos interesados en quitarte el karma. Solo se disuelve el pegamento. Se caerá. Pero ahora eres de ese tipo. Cuando empieza a caerse, oh, pero esto me gusta. Quiero que se pegue. Eso quiero que se vaya. Bien, el pegamento ha vuelto. El pegamento es indiscriminado como el virus. No le importa qué. Simplemente cualquier cosa se pega, eso es todo. Entonces, tenemos que solo disolver el pegamento. No tenemos que disolver el karma. Si disuelves el pegamento, el karma caerá donde corresponde. La próxima vez que vayas y te sientes en la oficina. La silla volverá a su lugar. Quiero que te imagines: estás caminando con una silla pegada a ti, el computador está colgando de tus dedos. ¿Ah? Eso es todo lo que está sucediendo en este momento. Las personas llevan su trabajo en la cabeza, su familia en la cabeza, su mundo en la cabeza, su riqueza en la cabeza. Es feo. ¿Pero qué hacer? En la sociedad, Ciertas personas, si tú llevas mucha carga, dicen: ¡Wow! ¡Qué éxito tiene! ¡Tiene una montaña en la cabeza! Para todos ustedes, lo que debemos hacer es, para hacerte entender, he ordenado una. una pepita de oro de 25 kilos. Oro. Oye, no te rías, es oro, puro oro. Pero debes llevarlo en tu cabeza, la fijaremos en tu cabeza. Una pepita de oro de 25 kilos. O la gente dirá, qué hombre tan rico. Camina y verás, comprenderás cuál es el problema de todo esto. Entonces, no te pongas a pensar, ¿qué hará esto? ¿Qué hará eso? Todo lo que tienes que hacer es solo esto. Si sabes cómo simplemente sentarte aquí, como si acabaras de nacer, con la inteligencia de un adulto, con un cuerpo adulto que tiene sus propios problemas. Pero puedes sentarte aquí como si acabaras de nacer. Cuando digo recién nacido, digo solo recién nacido sin siquiera abrir los ojos. Porque incluso ese pequeño chico apenas abre los ojos, buah, eso es lo que hará. Ya tiene sus propias cosas. Cuando acaba de nacer. Así, así si puedes sentarte. Simplemente con un cuerpo adulto, con una inteligencia adulta, pero no pegado a nada, simplemente. Si puedes sentarte aquí, eso es todo. Esto es lo que me estaban reclamando. Sadhguru dijiste, si puedes simplemente sentarte conmigo por un momento, te liberaré. Pero ahora estás incumpliendo tu promesa, ya sabes, hace tres días lo mencionaron. Dije, si puedes simplemente sentarte conmigo, tú estás olvidando simplemente. Nos sentamos aquí. Si sí, te sentaste aquí, ¿qué? Entonces, hacer cosas un poco más alerta, un poco más alerta, o algo de abandono absoluto. Alerta significa puedes llegar de forma gradual a ella. Si es una cuestión de conciencia, puedes gradualmente crecer hacia ella. No es que te estés volviendo más consciente, no es cierto. Te estás volviendo más alerta, tan alerta que notas un día que la conciencia es la naturaleza de tu existencia. Otra forma es llegar al abandono absoluto, porque hablaste de. hablaste de devoción, Shiva. Esto es sobre abandono total. Esto no lo puedes hacer de forma gradual, esto es un salto de una sola vez. Si tienes que saltar a algo de una manera tal, debes estar o bien loco o absolutamente sin miedo. Como no hay personas absolutamente sin miedo, debes estar loco. De lo contrario, no saldrás limpio. Porque incluso para, ya sabes, la gente en el ashram no hay tanto problema. Los hombres pueden afeitarse una vez cada cinco días, seis días o una vez al mes, ya sabes, diferentes personas en diferentes etapas. Yo estoy un poco liberado. Pero. Si quieres un afeitado limpio, incluso eso, tienes que hacer muchas cosas. Esto sucedió en Tennessee. Un hombre fue al barbero y le dijo: ¿Sabes? Conseguí un nuevo empleo. Y es muy importante que me afeite realmente bien. Por eso estoy aquí. El barbero dijo, no hay problema. Y le di una pelota de golf. Y dijo, téngala en la boca. Una mejilla aquí. Sosténgala de esta manera. Afeitaré de este lado totalmente. Y luego de este otro lado totalmente limpio. Así que conoces esa postura en una barbería. Silla de barbería. Sosteniendo la pelota así. Se hizo afeitar, salió realmente bien rasurado. Luego dijo, por un momento creí que me iba a tragar la pelota. Supongamos que me trago la pelota, ¿qué pasa? Y el barbero dijo, no hay problema, como todos los demás, tráigala de vuelta después de dos días. Esto es karma. Sigue rotando. Estás reciclando las mismas tonterías. ¿Cuánto tiempo lo harás? Una pelota de golf es suficiente para afeitar a cientos de personas. Entonces, esto está sucediendo. No por la actividad, no por las personas, no por el mundo, no por el virus. Esto está sucediendo porque estás cubierto de pegamento. Así que... Los cuatro solventes que mencionaste, cualquiera de ellos está bien, sumérgete absolutamente. Ya sea en la devoción, o en la gracia, o en el guru, o en Shiva, solo sumérgete absolutamente en cualquiera de ellos. El solvente desaparecerá. Después de eso, ¿qué es karma? No hay tal cosa. Oh, hay más tiempo. Por favor, creí. La siguiente pregunta es de Ekta Agarwal. Por favor, guía a las mujeres del país que están lidiando con parejas perezosas, padres tercos, hijos aburridos, sobre cómo convivir compasivamente en medio de todo el caos, cuando la carga de trabajo en el hogar ha aumentado y nuestra identidad laboral ha desaparecido. Eres una mujer muy afortunada. Tienes una pareja perezosa. Un hombre hiperactivo. 24 horas en la casa. Es un toro en cristalería. Él es perezoso. Eres muy afortunada. Porque él duerme o ve televisión. o algo así. Si estuviera hiperactivo. Muchos problemas. No tu idea de ser una pareja más activa es que él vendrá a la cocina y lavará los platos y barrerá el piso y... Mm, hay algunos hombres muy amables así, pero la mayoría de los hombres no son así. No estoy diciendo... ¿Lavar los platos es un trabajo de mujeres? ¿Limpiar la casa es un trabajo de mujeres? No. Pero al hombre no le importa vivir sucio. Una mujer quiere las cosas limpias, así que tiene que limpiarlas. De lo contrario, solo entra en una guarida de soltero y mira, todo está en todas partes. Ellos irán, se ducharán y vendrán, empezarán a levantar cosas. ¿Dónde está mi ropa interior? ¿Dónde está mi ropa? ¿Sabes? Aquí en el centro de yoga estamos entrenando a los hombres para que sean un poco más disciplinados. De lo contrario, está en la mentalidad de un hombre que... Ya sabes, ha tomado, he visto en los últimos 40 años. He estado tratando constantemente de hacer que la gente ponga sus zapatos juntos. ¿Por qué? Es una disposición masculina venir y lanzar los zapatos, uno aquí y uno allá. Ahora hemos, um, sabes, hemos despertado lo femenino en todos los hombres aquí, al menos. Y en todos nuestros programas. Todos ellos ponen su calzado correctamente. Por lo general, los lanzarán y como una mujer no puede soportarlo, ella vendrá y los pondrá juntos en algún lugar. Entonces, ¿por qué esto sucedió? Hace tiempo Shankaran Pillai. Ahora, no hace tiempo. Ahora, en la era del virus. Porque esto se recordará como una era. En estos tiempos de virus, Shankaran Pillai fue y estacionó su coche en la entrada de emergencia de un hospital, en el carril de emergencia. Luego la policía vino, lo detuvo y dijo, ¿qué es esto? Él dijo, bueno, estaba marcado ahí, con una línea roja al medio, P de parquear. Entonces así es como él entiende. Una P con línea roja al medio significa prohibido parquear. Entonces, um, ¿cuáles son las cualidades de los hijos? Padres obstinados e hijos aburridos. Oh, de acuerdo. Padres obstinados, hijos aburridos. Bueno, esta es la familia que hemos criado, ¿no es así? Y tú perdiendo tu identidad profesional. Eso es algo bueno en realidad por algún tiempo, a menos que estés trabajando desde casa. Esto es importante entender: que este es el mejor momento si quieres transformar a tu familia. Sean lo que sean, son tercos, están aburridos, son perezosos, son hiperactivos, sin sentido, lo que sean, personas diferentes son cosas diferentes. Pero ahora los tienes cautivos en tu casa. Si quieres transformarlos, este es el mejor momento. Porque una vez salgan, no estarán disponibles. Entonces, de cualquier forma que deseas transformarlos, si quieres intentar, no hay mejor momento que la era del virus. ¿Por qué? Todos están atrapados en casa. Les toca. Si dices diez cosas, al menos dos cosas deben hacer, no pueden simplemente ignorarlo, por muy tercos o perosos que sean, o por muy aburridos que estén. Si dices diez cosas, al menos dos cosas tienen que hacer, porque de lo contrario, la alimentación está en tus manos, por lo que entiendo. Por la forma que lo estás describiendo, obviamente ninguno de ellos está cocinando. Tú eres la indicada y la alimentación está en tus manos. Entonces muy fácilmente puedes... Todo lo que tienes que hacer es a la hora de la cena. Quizás hoy es demasiado tarde, ya cocinaste. Mañana a la hora del desayuno. Pídeles a todos que a la hora que sabes, ellos esa cosa en particular la exigirán, no tendrán pereza para eso. Entonces, a la hora del desayuno, todos llegan. Tú también te sientas. Si es necesario, di asatoma, Sad Gamaya. O canta una canción si quieres y si sabes cantar. Pero nada de desayuno. Bueno, todos estamos felices y juntos, ¿qué importa? Desayunar o no desayunar, ¿qué importa? Les das una charla, ¿cómo? No importa después de todo. Estamos todos juntos. La familia se trata de estar juntos. No de lavar platos, limpiar la casa. De esto no se trata la familia. La familia se trata de estar juntos y lanzarnos besos unos a otros. Entonces todos entenderán, la familia significa tienes que lavar tus platos. Tienes que limpiar el piso, tienes que quitar las telarañas, tienes que ir y sacar la basura. Esto es lo que significa el acuerdo de familia. En todo esto, con la bolsa de basura en tu mano, si también puedes lanzar un beso, lo estás haciendo genial. Pero si no puedes, solo haz eso porque ese es el primer aspecto de la familia. Es una organización. Es una organización donde la gente tiene que comer, la gente tiene que vivir, la gente tiene que vivir, tiene que vivir allí, eso significa que hay que hacer algunas cosas primero. Después de eso, cuán amoroso y maravilloso eres, es después de eso, es mejor que lo entiendas. Entonces, mañana por la mañana, si los invitas al desayuno y les das una linda sloca o una canción o lo que sea que sepas, y les dices cómo somos la familia más fantástica, Vivamos juntos realmente amándonos, tomándonos de la mano. No importa qué es un desayuno. Cosas insignificantes como esa no son nuestra preocupación. Bueno, la gente perezosa se arreglará, la gente terca se arreglará, la gente aburrida se interesará. Todo sucederá. No pienses la familia significa una gran historia de amor. No, es mucha administración. Puedes administrar con amor, eso es un asunto diferente. Pero mucha administración, de lo contrario, ninguna relación perdurará sin una administración sensata de las situaciones. Muy importante.

सर्वेश्वराय शम्भ शम्भ